aquí en el hipódromo, partida en el vigésimo clásico internacional del Caribe. Por la parte interior viene el Guataco a la delantera y ataca Inbol por fuera, y también se incorpora Gallardet en la pelea con Gypsy Princess. Rayo Láser corre en el quinto lugar, se ha ido Gypsy Princess a la delantera, en el segundo puesto corre Inbol, en el tercer lugar anda el Guataco, Rayo Láser corre cuarto, en el quinto trata ahora de avanzar Van Glorious, después corre Lucky Baby con Gallardete, más atrás lo está haciendo el ejemplar Lucky Baby con el Platido y también Quisqueya, luego Impecable, después corre Invasión con Rosa Blanca, penúltimo Mr. Alberto, último se está quedando ahora el ejemplar Persecución de Colombia. Está dominando la situación Gypsy Princess en el vigésimo clásico internacional del Caribe, aquí en el hipódromo, el nuevo comandante, la pelea por el segundo entre Inbol y el Guataco. Rayo Láser de Venezuela corre cuarto y Gallardete anda bien colocado en el quinto lugar, en el sexto corre Lucky Baby, desde el fondo mejora mucho Impecable y también el Platino junto con el ejemplar Van Glorious. Está Rayo Láser por la parte exterior de la cancha desplazando y se viene con Inbol a pelear por el primer lugar. Rayo Láser, el venezolano, desplaza por fuera y se viene a dominar el clásico del Caribe. En el segundo puesto corre Inbol, en el tercer puesto trata de avanzar Gallardete desde el fondo y también se cuela el caballo Impecable por la parte interior. Rayo Láser, el venezolano, domina el clásico del Caribe cuando entra ya en la recta final. Rayo Láser adelante con el jinete Torrealba, ataca por dentro para el segundo puesto el ejemplar Gallardete, que corre mucho pegado a la baranda interior. Gallardete y Rayo Láser, y también cae fuerte el caballo Impecable en los finales, y Lucky Baby por fuera, Gallardete por dentro, Rayo Láser por el centro, los caballos venezolanos asegurando el clásico en gran forma. Foto para Rayo Láser y Gallardete, mis amigos. Venezuela logra su cuarto triunfo en el clásico internacional del Caribe, en una ordinaria